Muy buenas tardes y bienvenidos al Estadio del Molinón, donde en unos instantes empezará este partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga BBVA y que enfrentará al Sporting de Gijón y al Athletic Club de Bilbao. Sporting de Gijón que llega en una situación crítica. Este partido tiene casi tintes de final. Ya pueden ver el auténtico ambientazo que se vive en el Estadio Gijonés después de lo acontecido entre semana, hace solo unos días, después del 2-0 que encajó el equipo en los Cármenes y sobre todo por la rajada del Pitu Abelardo. Vamos rápidamente con las alineaciones. Jugará por parte del Sporting Pichu Cuellar en portería, defensa de cuatro con Branches, Luis Hernández, Jorge Merey, Canella, Omar Mascarell y Rashid en el medio del campo. Por la derecha Jalilovic, Johnny por la izquierda, Dani Endi como enlace y Tony Sanabria, el paraguayo, que jugará en punta de ataque. Por parte del Athletic Club, Gorka Iraizoz en portería, De Marcos, Echeita, Laporte y Valenciaga conformarán la retaguardia de los Leones. Miquel San José y Beñat en sala de máquinas. Raúl García por delante de ellos. Markel Susaeta y Muniain como puñales por derecha e izquierda. Aduriz, cómo no, va a ser el encargado de meter los goles en un Athletic Club que empieza ya a mirar a Europa. De hecho, una victoria en el día de hoy le dejaría durmiendo en posiciones de Europa League. Veremos lo que sucede porque el Sporting no puede permitirse una nueva derrota. Les decíamos, la rajada de Abelardo después del 2-0 encajado en Granada ha hecho reaccionar a la afición. Como pueden ver, el estadio es una auténtica olla a presión y de hecho habrá una pañolada en el primer minuto para manifestar su desacuerdo con las actuaciones del colectivo arbitral en los partidos de esta temporada al equipo de Abelardo. Veremos cómo responde el jovencísimo conjunto asturiano en una situación límite como la de hoy. Se va a guardar un minuto de silencio en memoria del periodista Gaspar Rossetti, que falleció ayer después de un golpe sufrido hacía unos días, y también por la abuela del jugador del Sporting, Omar Mascarell. Descansen ambos en paz. Respetuoso minuto de silencio el que ha guardado la grada del Molinón. Y ahora se desata la tormenta. Ya lo pueden ver. Anima toda la grada para intentar apoyar a los suyos, porque el Sporting lleva ni más ni menos que 6 jornadas sin conocer la victoria. Y esta racha le ha llevado a estar en la cola de la clasificación, penúltimo de 20 con 24 puntos. A 2 del Rayo Vallecano, que es el que ahora mismo marca la línea de la salvación. Ha empezado ya el partido. Balón largo que buscaba la cabeza de Aduriz. La ha peinado el jugador de 35 años en el mejor momento de su carrera. Cuidado, balón en el espacio. Va a llegar este balón Johnny. Va a encarar a Emerick Laporte, que ha corregido muy bien la posición. Johnny que la pone vía fuera de juego. Estaba anulada la jugada desde hacía un buen rato, pero el ruido es tan escandaloso que ni tan siquiera Johnny ha podido oír el silbato del árbitro. Aquí pueden ver la pañolada. Tremendo el estruendo. Exactamente fuera de juego. Pues nadie sabe de dónde sale, porque Johnny estaba partiendo de su propia área. Error clamoroso ya. Nada más empezar, no. Pues no es por la posición de Johnny, porque está sacando desde una posición mucho más centrada. Con lo cual no sabemos exactamente qué es lo que ha pitado del Cerro Grande. Igual se ha equivocado con un fuera de juego posicional. La verdad es que no hemos podido apreciarlo, pero si era por el fuera de juego de Johnny, la verdad es que el Cerro Grande ya empieza con mal pie un partido complicado. Ahora sí, fuera de juego de Dani Endi, que en esta ocasión sí que estaba
por encima de la línea que marcaba la defensa de los jugadores del Atlético. Ha empezado frenético el encuentro, como no podía ser de otra manera, como pedía el Pitu Abelardo. Que no se escaparan como mínimo los partidos de casa. Y es que este año lo está pasando muy mal el Sporting para sacar adelante los encuentros como local. Lleva 4 encuentros sin ganar en su propio estadio el Sporting. Todas las estadísticas son malas en un equipo que acumula una serie de rachas negativas que le han ido lastrando, que le permitió durante la primera vuelta aguantar en posiciones más o menos tranquilas, pero que ahora le han ido hundiendo en el fondo de la tabla. Un equipo muy joven que necesita mucho trabajo para sacar los puntos adelante. Y hay falta. Dice el Cerro Grande que hay falta de Endy, que ha puesto el brazo. Pide calma a los jugadores del Sporting. Le pedía calma concretamente a Rashid, que venía a protestar. La falta de Endy sobre Muniain es la que señala el colegiado. Le pone el brazo en la cara. El 33 del Sporting. Por tanto, ha sancionado la falta del Cerro Grande, que tiene una papeleta más que complicada en el día de hoy por la presión que va a vivir sobre su persona y por lo que se juegan los dos equipos, el Sporting por el descenso. Y ya les hemos dicho al Athletic Club, con la posibilidad de poder dormir en el día de hoy en posiciones de Europa League, el equipo de Valverde, que está en una racha buenísima, que acaba de sumar 2 victorias consecutivas entre rivales complicados como son el Valencia y el Deportivo, y que empieza a asomarse a los objetivos marcados en el inicio de esta campaña. Además, está recuperando jugadores para la causa. Ha recuperado a Raúl García después de la lesión de rodilla. También ha recuperado a Iker Muniain. Cuidado, que Endy se revuelve en el suelo. Se queja de un golpe en la cara del Cerro Grande, que se lo mira impasible porque considera pues que no hay mucho más, pero la verdad es que Raúl García entra con todo. Aquí lo tienen, de la misma forma que pitaba la falta anterior, ha pitado esta. Raúl García entra un poco fuerte. No ha considerado el colegiado madrileño que se debiera señalar cartulina amarilla. Recuperado ya Dani Endy. Roba el Athletic Club, es Muniain jugando para Beñat Etxebarria. Contemporiza el mediocentro, el ex del Betis. El auténtico pulmón de este equipo. Por él pasa todo el fútbol que se genera en el equipo bilbaíno. No ha podido Johnny llegar a ese balón. Sacará el Athletic. Reina Susaeta. Aleja la defensa del Sporting de Gijón. Un Sporting que uno de los mayores problemas que tiene es que no sabe jugar a otra cosa que no sea presionar arriba y irse a por el rival. Y esto en primera división es una táctica muy atractiva, pero muy arriesgada, sobre todo con el nivel que tiene nuestra liga, y que hace que cualquier error se pague carísimo. Pichu Cuéllar jugando hacia atrás para su compañero Meré. De nuevo Meré. Buscaba Dani Endy, ha cortado bien el centro del campo del Athletic. De nuevo balón largo, buscaba Johnny. Johnny toca de cabeza, Toni Sanabria la va a rebañar ante los defensas del Athletic Club. Juega Rashid. Rashid intenta combinar con su compañero, se va al suelo, duro y falta. Va a haber intensidad de sobras en este encuentro, choques, faltas. Y aquí tendrá mucho que ver cómo puede administrar justicia del Cerro Grande. Porque si se deja llevar por el ambiente y por los nervios de unos y otros, esto va a acabar con muchas amarillas. Aquí vemos la falta cometida por Luis Hernández, abandonando su posición de central y trabando a Aritz Aduriz. Juega San José sobre Iker Muniain. Beñat abriendo a la derecha, se equivoca ahora Beñat, estaba Miquel San José luchando con Endy, pita la falta del Cerro Grande. El público que intenta presionar a favor de su equipo.
más de animar a los suyos. Sacará desde campo propio el Sporting de Gijón. Balón larguísimo, cruzado. Ninguna posibilidad para Johnny. Saldrá la pelota fuera de portería. Johnny, que sin duda es uno de los jugadores más importantes de este Sporting. Aquí tenemos a Iñaki Tejada, el segundo entrenador del Sporting de Gijón, hoy responsable del equipo después de la sanción, obviamente, que le cayó a Abelardo por su expulsión. Y ya veremos el comité que decide después de las durísimas declaraciones que realizó después del partido ante el Granada el pasado jueves. El Txingurri Valverde, renovado esta semana como entrenador del Athletic Club y espantando así cualquier rumor que le pudiera situar en otros clubes a finales de temporada. El Athletic se asegura así la permanencia del arquitecto de este Athletic Club que tantos éxitos está dando a la parroquia de San Mamés. Juega Laporte para De Marcos. De Marcos suelta un balón largo buscando a Susaeta. Se cruza perfectamente. Era Luis Hernández el que ha cortado y ha enviado el balón fuera de banda. Marca el Susaeta. Susaeta buscando el segundo palo. Cuidado que puede haber remate. Sale Pichu Cuellar con el puño. Se va al suelo. Protesta el público. También los jugadores se quejan de una falta sobre el portero. Inteligente Beñat echando el balón fuera. No poniendo más leña al fuego. Aduriz además se había quedado también tendido sobre el terreno de juego. Aquí vemos cómo chocan la rodilla de Cuellar en el abdomen de Aduriz. Se puede haber hecho mucho daño, porque Cuellar es un portero corpulento que además ha salido muy fuerte. Ahora parece que se lo está recriminando el delantero vasco. 35 años, como les decíamos en la previa. En su mejor época, 17 goles en su haber en Liga. Una auténtica barbaridad que podrían servirle para que Vicente del Bosque se le llevara, como ya dijo esta semana, a la próxima Eurocopa. Veremos si se cumple el sueño del ariete del Athletic Club. Aquí vemos a Abelardo viviendo intensamente el encuentro desde la grada del Molinón. Quería jugar Rashid, ha terminado perdiendo la pelota. Muniain para Miquel San José. San José, que ha hecho un mal pase, ha robado el Sporting. La saca Cuellar con la zurda. Por ahora los discípulos de Abelardo que están teniendo problemas para generar juego. Juega Beñat hacia atrás para Emeric Laporte. Laporte que la pisa, se la devuelve al creador de juego del Athletic Club, contemporizando siempre el número 7. De Marcos por la derecha. De Marcos en profundidad para Susaeta. Cuidado Susaeta, que buscaba el regate. Atento Mere para cortar y sacar rápidamente un balón que no encuentra ningún compañero. Balón al cielo de Gijón. Johnny que la pone para Sanabria. Sanabria de nuevo se la devuelve al compañero. Evita que salga Canella. Es Endi el que quería recoger ese balón, pero estaba fuera de juego. Mejor situado por el momento sobre el terreno de juego el Athletic Club. El Sporting todavía no ha conseguido quitarse los nervios de encima en estos primeros 10 minutos que llevamos. Muniain. El Sporting sin duda va a estar todo el partido atenazado, porque estas situaciones límite, cuando estás allá abajo, son difíciles de gestionar y a veces te impiden poder jugar con la soltura que uno querría. Veremos si es capaz de quitarse en un momento u otro esta presión de encima el Sporting, pero la verdad es que el Athletic va a ser un equipo que no le va a dejar ni un minuto de descanso, porque es un auténtico martillo pilón y lo ha demostrado en unas cuantas ocasiones esta temporada, pero sobre todo lo demostró en el 4-1 que le infringió al Deportivo y en el 0-3 que
le metió al Valencia en Mestalla. Dos rivales de cierta entidad que salieron escamados en sus duelos ante el conjunto vasco. Pichu Cuéllar, el ex guardameta del Atlético de Madrid, ya muchos años en Mareo. Juega Cheita. Cheita se la devuelve a su compañero en el eje de la defensa, Laporte. Pretendido por los grandes clubes de Europa. Uno de los centrales con más proyección ahora mismo del viejo continente. Veremos si la temporada que viene sigue en las filas del Athletic Club o lo abandona para encontrar un destino, digamos, con más expectativas. Cuidado del disparo. La mano de Cuéllar abajo. Tras el chut de Raúl García, que buscó sorprender al guardameta. Cuidado que Halilovic pierde un balón comprometido. Pelota al segundo palo. Y ahora se lleva Halilovic la bronca de Cuéllar. Y le está diciendo que ni hablar de perder esos balones ahí. Una zona peligrosísima. Halilovic, que ha vuelto hoy a la titularidad después de haber alternado titularidades y suplencias en los últimos encuentros. Ante el Granada precisamente fue suplente. El jugador nacido en Dubrovnik y perteneciente a la disciplina del FC Barcelona. Ha habido falta ahora de Toni Sanabria. Falta del paraguayo. Aquí vemos en su lucha con Aymeric Laporte. Ha buscado un rival complicado. Balón cruzado. Va a recoger Canella la pelota y la va a sacar con un pelotazo largo. La peina el camerunés Dani Endi. Sanabria, que se avanza al central del Athletic, pero el balón termina saliendo. Cae la lluvia en Gijón, lo cual va a hacer todavía más épico este encuentro. Saca de Marcos hacia atrás sobre su guardameta, enfriando un poquito los ánimos del Sporting de Gijón, intentando desactivar la presión que estaban recibiendo los jugadores del Athletic desde la grada. San José para Cheita. Cheita más a la derecha para Óscar de Marcos. De Marcos, que tiene a su saeta por delante. Ha corregido muy bien el Sporting, que sale rapidísimo buscando a Johnny. No, era Sanabria el que iba en carrera, pero el pase no tuvo la precisión necesaria para llegar a los pies del delantero. Propiedad de la Roma, cedido este año al Sporting de Gijón. Y que está siendo, sin duda, la referencia goleadora del equipo con 10 tantos. Recuerden Carlos Castro, que había estado anotando durante 3 semanas consecutivas, 3 jornadas consecutivas, 4 goles en ese periodo de tiempo. Se quedó sin mojar en Granada después de un flojo partido, la verdad, del delantero sportinguista. Hoy empieza desde el banquillo. Sporting, que para el día de hoy tiene las bajas de Bernardo, que continúa recuperándose esa rotura de menisco que sufrió a finales del año pasado. El balón de Johnny, malo. El centro directamente fuera. Como les decíamos, tiene las bajas de Johnny, de Bernardo, perdón, de Nacho Cases, que vio la roja ante el Español en el partido que su equipo perdió por 2-4. Cumple su segundo partido de sanción. Y también Sergio Álvarez, que vio la doble amarilla y la expulsión en Granada y que, por tanto, cumple sanción en el día de hoy. 3 bajas, sin duda, relevantes e importantes para Velardo. Si cabe, la más importante de ellas es la de Bernardo, un central que lo estaba haciendo de forma espectacular el jovencísimo jugador salido de la cantera sportinguista, que ha visto cortada su trayectoria por esta inoportuna lesión
en la rodilla. Trata de pisar campo contrario el Sporting de Gijón, pero el Athletic está muy bien situado sobre el terreno de juego, no está dejando espacios para que pueda progresar el juego del equipo hoy rojiblanco. El Athletic, como pueden ver, con la segunda equipación en el día de hoy. Aduriz agradeciendo a su compañero el intento. Era Valenciaga el que trataba de filtrar ese pase por encima de la defensa, no lo ha conseguido. Jugará Cuellar hacia arriba. La pelea en D, la toca casi con la espalda. Beñat es el que acaba barriendo el balón. Beñat jugando a la izquierda para Muniain. Muniain que va a encarar a su par. Ha venido Luis Hernández a hacer la cobertura. Muniain que la pone al segundo palo. Cuidado ese balón. Cortado por el parisino Rashid. Endi, buena jugada ahora, doble control. Quiere hacer un triple sombrero, acaba llevándose la falta de Mikel San José. Había dejado volar demasiado ese balón Dani Endi. Y eso ha dado mucho tiempo para que San José pudiera encimar al camerunés y terminar haciendo falta. Dani Endi que se pasó unas cuantas semanas alejado del equipo por unas cuestiones de indisciplina. Al volver tarde de una concentración de la Copa África con su selección. Pero que ahora ya está plenamente recuperado para la causa. Y de hecho está siendo casi titular indiscutible para el cuerpo técnico del Pito Abelardo. Cuidado ese balón que pierde el Sporting en el centro del campo. Su saeta para Duriz. A Duriz le toca de cabeza para Muniain. Cuidado Muniain dentro del área. ¡Arriba! La quiso romper Iker Muniain y su disparo con la derecha se perdió lejos de la portería del Sporting. La pérdida de balón de Rashid, que se podía incluso haber llevado una cartulina amarilla si el Cerro Grande hubiera considerado que esa falta era pues peligrosa. No lo fue así. Sacará el Sporting de portería. San José pugnando con Sanabria. Se la acaba llevando, como no, el 6 del Athletic Club. Muchísima presencia en el juego aéreo siempre del ex central, ahora medio centro. Balón larguísimo. Corrige Meré para evitar que la pelota pueda llegar a Duriz. Meré sobre Luis Hernández. Viene a ayudar en la salida de balón Omar Mascarell. Debe estar más presente en el juego el exjugador del Real Madrid Castilla, cedido al Sporting. La falta que se lleva Raúl García, falta de Rashid. Le ha parado el contraataque del Athletic. Aquí vemos cómo termina chocando con el exjugador del Atlético de Madrid, que le está diciendo al árbitro que él se iba directo a portería y que tal vez podía incluso ver una cartulina amarilla. Malo el control de Johnny, no le están saliendo las cosas. Aún así la grada le apoya porque saben que Johnny es capital en este equipo. Valenciaga abriendo a la izquierda para Iker Muniain. Muniain a punto de perder, le roban la pelota. Ha sido Halilovic el que se la ha quedado en los pies. Halilovic que quiere encarar a su par, no lo ve claro, prefiere cederla al espacio. Cuidado la falta. Puede haber la primera cartulina del partido, ¿no? Está siendo inteligente del Cerro Grande. Está contemporizando muchísimo las cartulinas amarillas. Por ahora no ha enseñado ninguna, porque sabe que es la mejor manera de calmar los ánimos, no solo de los equipos, sino también de la grada, que está esperando solo una excusa para poder mostrar una vez más su indignación hacia el colectivo arbitral. Beñat es el que juega para Muniain. Muniain no lo ve claro, intenta oxigenar el juego. Por poco está a punto de poner en un problema a sus compañeros en zona defensiva. Se adelanta Laporte
A ese balón, cuidado a Duriz, que tiene el balón en los pies. A Duriz le puede pegar, prefiere abrir a la derecha, deja pasar su saeta, sube De Marcos. De Marcos que la va a poner, la pone en el punto de penalti. Se estaba abriendo ya un agujero a Duriz para poder rematar. La falta sobre el jugador sportinguista, creo que es Johnny, efectivamente, que se queja de un golpe en el brazo. San José dice que él no ha hecho nada. Le pide calma del Cerro Grande y concede la falta a favor del equipo local. La falta parece clara, va con el brazo. Acaba arrollando al jugador del Sporting. Se queja del brazo como si hubiera hecho un mal gesto en el impacto. Dos minutos y por ahora ha pasado poquita cosa sobre el terreno de juego. Por ahora el único peligro ha sido el disparo lejano de Raúl García, que tuvo que sacar Cuellar abajo. Lo más relevante que hemos visto en el encuentro hasta el momento. Roberto Canella va a ser el encargado de poner este balón en juego. El capitán del Sporting la dejaba Johnny de espaldas. Se ha equivocado una vez más. Tiene que entrar en el partido el canterano sportinguista. Le necesita sin duda su equipo. Sirve Canella sobre Endi. Endi quería irse con un balón al espacio. Finalmente ha sido Óscar De Marcos el último en tocar. Por tanto, la posesión continúa para el equipo asturiano. Canella para Rashid, el francés, que se la devuelve mal a su compañero. Finalmente, el Sporting es capaz de mantener la posesión como puede. No sale la pelota de esta banda. Endi para Johnny. Johnny que tiraba un caño a Mikel San José, no le ha salido bien. Deja pasar Echeita sobre su guardameta y es Gorka Iraizoz el que aleja el peligro con un pelotazo. Recupera Jorge Meré, que le dice a Endi que espabile, que tiene que estar más metido en el partido. Juega Luis Hernández a la derecha. Va a recibir Alen Halilovic. Poca participación por ahora del croata. Se va muy bien del primero, aunque cuando se ha encontrado con Laporte se ha acabado la aventura de Alen Halilovic. Controlará de nuevo el croata con el pecho, la baja, tiene tres hombres encima, cuatro, se va al suelo. El interior derecho, no ha pitado la falta el árbitro. Markel Susaeta a punto de perder la pelota, se ha equivocado Susaeta ante la presión de Tony Sanabria. Alen Halilovic que va a terminar perdiendo y falta sobre Halilovic. Franges. Anima la grada a los suyos. Raúl García pisando el círculo central, cayendo hacia la izquierda, buscando a Iker Muniain, la pared con su compañero. Pelota en la parte izquierda del ataque del Athletic Club. Muniain de nuevo para Raúl García. Combinando ambos. Tuya, mía. Cuidado la falta y la cartulina. La cartulina para el bosnio Ognjen Branges, que se encara además con Raúl García. Aparece del cerro grande para poner paz. Y Branges que se pierde el próximo encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Del Cerro Grande dice que no le va a permitir ni una más. Que a la siguiente lo envía a la ducha. Aquí vemos la entrada, es fuerte. Al tobillo de Muniain le puede haber hecho daño porque le pilla el tobillo apoyado. Aquí lo veremos mejor. Falta es muy dura del lateral de 26 años. Esperemos que Muniain no tenga ningún problema para continuar en el partido.
peligrosa, favorable al Athletic Club. Perfilada por la izquierda el lanzamiento de la falta. Puede ir directa a portería o puede buscar un remate en el área. Va a ser Beñat el encargado de ejecutar el lanzamiento directo. Parece que va a buscar portería por la cara que pone Beñat, mirando continuamente la barrera. Aduriz en posición de fuera de juego, por tanto lo más lógico es que vaya puerta. Y va Beñat. ¡Gol, gol, 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 del Athletic Club de Bilbao! ¡Golazo de Beñat! ¡Se adelanta el equipo vasco! Minuto 27, falta escorada por la izquierda. Pierna derecha de Beñat, se veía en la cara que iba a buscar portería. No lo debió leer, igual Cuellar le pilló un tanto despistado. Se le escurrió la pelota por su propio palo. Tal vez el guardameta hizo eso de dar ese pasito para buscar acercarse a un lanzamiento por encima de la barrera. Pero Beñat sorprendió disparando fuerte al palo del portero Cuellar. Tal vez por el agua que está cayendo ahora mismo en el Molinón. Tal vez por un despiste. La cuestión es que se le escurrió en el guante y acabó dentro de la portería del Sporting. Se pone en ventaja el Athletic Club. Cuidado Sanabria, fuera de juego. Fuera de juego del dorsal número 20 del Sporting. Empieza mal la cosa para el equipo de Abelardo, que deberá remontar. No puede permitirse no puntuar en el día de hoy. El fuera de juego que era claro de Sanabria. Saca Gorka Iraizoz. Como no la peina Duriz. Cuidado Raúl García. Mete un globo. La saca Branges. Canella en última instancia. Rashid que pega un pelotazo. La baja como puede Sanabria. Le pitan mano. Mano del paraguayo. La mano bastante clara. Sin discusión por parte del delantero centro del Sporting de Gijón. A Emeric Laporte. Para Miquel San José, que en muchas ocasiones juega casi de líbero. Ya lo ven incrustado entre los dos centrales, dando salida de pelota, asociándose siempre con Beñat, ayudando a los dos jefes de la defensa del Athletic Club. Muniain. Muniain viendo la subida por banda de Óscar de Marcos. Viene con él Johnny para cortar de cabeza. Canella la envía directamente a banda. El hoy capitán del Sporting. La verdad es que esta temporada está participando más bien poquito. De hecho, Canella ha jugado solo 7 encuentros. Los 7 de titular. ...607 minutos hasta hoy había disputado Roberto Canella, el jugador de Pola de la Viana en Asturias. ...27 años en su haber y toda una institución en el conjunto gijonés. Giovanni se quería ir con un autopase en el control, no le ha salido bien. San José para Beñat. Beñat que busca a alguien con quien asociarse. La pone en la parte derecha para Susaeta. No leyó el 14 del Athletic Club. Hemos llegado ya a la primera media hora de encuentro. Vence el Athletic. Sporting 0, Athletic 1. El gol de Beñat en el minuto 27 de falta directa, que por ahora pone en dificultades al Sporting. Debe reaccionar el equipo del Pitu Abelardo. Laporte para Gorka Iraizoz. Endi tratando de hacer la presión en la primera línea de salida del Athletic. Pero son muy técnicos sus dos centrales. Pueden jugar con balón raseado siempre. Óscar de Marcos a la derecha para Markel Susaeta. Susaeta con dos hombres sobre su marca. Prefiere retroceder sobre de Marcos. No tiene prisa el Athletic. Contemporiza el juego. Lo pausa. Desespera al Sporting de Gijón.
va a jugar sin duda con las prisas del equipo que está por debajo en la clasificación. Beñat, movilidad continua en el ataque del Athletic. Pelota para Duriz, a Duriz, a Duriz. Sale Cuellar y atrapa. El pase que buscaba Raúl García sobre Aduriz no llegó a encontrar a su compañero, el público del Molinón, que ya se ha olvidado de los árbitros. Empieza ya a cuestionar un tanto a los suyos, porque la verdad es que esta primera media hora del Sporting está siendo muy pobre. El Athletic Club está en un estado de forma espectacular y lo está demostrando sobre el césped del Molinón. No le está permitiendo al Sporting poder casi pisar su propio campo. Ya ven los 11 jugadores del Sporting con un 0-1 metidos en su propio terreno de juego. Beñat, Beñat, que busca que se abran las alas, en este caso es de Marcos. Ha trabajado bien Rashid para robar ese balón. Balón al espacio para Sanabria. Sanabria, que puede encarar a su par. Sanabria, que puede encarar al portero. Sanabria, 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 ¡fuera! La tuvo Tony Sanabria. Olió la sangre. No había fuera de juego. Estaban los dos centrales por delante suyo. En la carrera casi le atrapa Laporte. De hecho, es posible que su mala definición se deba a que sintió casi la respiración del central del Athletic Club, y eso le impidió rematar tranquilamente. Muy buena la recuperación de Emerick Laporte cuando le llevaba unos cuantos metros de diferencia el delantero paraguayo. Pero Laporte es mucho Laporte. Ya le decíamos al principio del partido que está bajo vigilancia por muchísimos de los mejores equipos de Europa. Muchísima proyección la del canterano de los Leones. Balón larguísimo, mete el brazo Laporte. Se va fuera de banda. La cara de Endy, que no entiende muy bien que no piten falta en ese lance. Continúa el juego. San José a la izquierda para Laporte. Se la devuelve este al medio centro. Mal pase ahora, que va a corregir en el rechace Beñat. De nuevo para Laporte. Otra vez Beñat, omnipresente en el juego del conjunto vasco. Echeita con De Marcos. Espera la Atlética que avance unos metros el Sporting la línea y entonces encontrar más facilidades en el ataque. Corta Branges tras el mal pase de Raúl García. Mal servicio. Halilovic, que sale de dos regates. Se va al suelo Endy. No pita nada el colegiado. Cuidado, que puede salir a la contra el conjunto de Ernesto Valverde. Iker Muniain, que no se atreve a encarar a su par. Se frena. Ahora sí que va a meter el pase sobre Beñat. Beñat, que abre a la izquierda. Todo lo está haciendo bien Beñat en estos primeros 35 minutos que ya llevamos de encuentro. De nuevo Beñat Echevarría, el 7, abriendo a la izquierda para subir a Valencia. Valencia, que la pone mal el lateral. Estaba Muniain en zona de remate, pero no lo llegó a centrar como tocaba. Valenciaga, la alegría de los jugadores del Athletic Club con Beñat, que la verdad que ejecutó una muy buena falta, pero Cuellar puso un poco de su parte. Servicio de banda para Branges. La baja Endy. Endy sobre el punto de penalti. Sanabria, que no puede controlar tampoco Johnny. Balón a la frontal. Ahora sí que le llega el esférico al extremo izquierdo del Sporting. La pone Johnny en el punto de penalti. Busca el remate de Sanabria. La pelota le va a caer a Endy. El remate del camerunés sale rebotado. De nuevo parecía que
Se quedaba en los aledaños del área grande del Sporting, pero ahora es el Athletic Club el que sale a la contra. Es Aduriz, que se escora sobre la izquierda donde está Iker Muniain. Muniain que tiene a Branges sobre su marca, se quiere ir. Muniain sabe que el bosnio tiene una tarjeta amarilla, pedía falta. Ahora sobre el lateral derecho del Sporting, continúa el ataque del Athletic. Cuidado el remate, podía haber penalti. Pide a Aduriz que la han empujado. Branges que tiene... Se las tiene tiesas con Aduriz. Aquí vemos a los dos jugadores que han acabado sobre el terreno de juego. Hace que no con la cabeza Aduriz, porque considera que ha recibido un empujón que le ha imposibilitado rematar ese balón. Ahora se va al suelo y pita la falta del Cerro Grande de Johnny. Habría que ver la repetición de la caída de Aduriz en el segundo palo, porque la verdad es que tenía todas las de acabar dentro de la portería ese balón. Aquí lo vemos. Pues el penalti parece bastante claro. Vemos como Branges con el brazo izquierdo lo pone sobre la espalda de Aduriz y lo envía al suelo. El penalti es clarísimo. Las quejas de Aritz Aduriz. Branges sobre Endi. La bajaba bien el camerunés con el pecho, la han pitado falta por cubrirse con los brazos. Se disculpan ambos jugadores, deportividad ante todo. Se ha llevado un golpe en la nuez el central izquierdo del Athletic Club. Beñat, que está siendo sin duda el mejor del partido, no solo por el gol, también por ser el que está moviendo las manijas en el centro del campo del Athletic Club. Ahora se ha equivocado el Cheita, ha regalado la pelota sobre Rashid. Johnny quería jugar Sanabria sobre él. Sirve Tony Sanabria para Rashid. Johnny hacia atrás. Anima la grada del Molinón. Necesita empatar el encuentro lo antes posible el Sporting. Pelota que le va a caer a Johnny. La controla con el pecho. Lo hace bien. Esta vez fuerza un córner. Será el primero del partido. Cae del lado del Sporting de Gijón. Lo va a ejecutar Rashid. Lo va a hacer con pierna derecha. Le pedía a Johnny que lo sirviera en corto. Dice que no, que lo pone al primer palo. Sin demasiado peligro puede alejarlo la defensa del Athletic. Falta, termina haciendo, creo que ha sido Jorge Meré. Y aquí vemos el posible penalti sobre Aduriz. La verdad es que además Branges va con los dos brazos extendidos, con lo cual deja poca posibilidad a la duda. Y sigue protestando Aduriz. Falta precisamente sobre el 20. Tensión máxima sobre el terreno de juego. Estamos en el 40, quedan 5 más lo que quiera añadir el colegiado. No habría que añadir demasiado. Continúa charlando Aduriz con el colegiado, con del Cerro Grande. Beñat pondrá en juego el balón. Lo hace en corto para Markel Susaeta. Susaeta la pone al segundo palo. El remate de Raúl García por encima de la portería de Cuellar. Allen Halilovic viniendo a campo propio a recoger el balón porque no le están encontrando sus compañeros. Está participando poquísimo por el volante derecho del ataque. Halilovic que le dice a la grada que anime, que necesitan su apoyo. Que tienen que remontar entre todos. Sacará Branges para Endi. La baja con la izquierda Endi. Se le queda largo el control, permite que el defensa pueda arrebatarle el esférico. Pedía mano de Aduriz, no lo ha concedido el árbitro. Raúl García acaba perdiendo el esférico. Meré
Sale tocando siempre el Sporting de Gijón. Dani Endi pierde, no está teniendo un buen partido. El camerunés podría ser una de las piezas que pueda mover el técnico del equipo asturiano en el descanso. Mikel San José. Para Echeita de nuevo. El 6 del Athletic Club. Raúl García para Laporte. Valenciaga, Laporte de nuevo, sin ninguna prisa. El equipo de Valverde va forzando al Sporting a estirarse, a adelantar la defensa, y ahí es donde quiere hacer daño. Pelota para Duriz, a Duriz que toca de cabeza, no hay nadie ahí, había venido su saeta. Va a intentar buscar un balón al espacio. Pero el remate de Duriz se ha ido directamente fuera de banda. Sirve Roberto Canella. Recupera el equipo vasco. Susaeta va a luchar ahí para atrapar ese balón. Es Meré el que se da a Cuellar. Meré se equivoca. Beñat parece que tiene un imán en las botas. Se lo lleva todo en el centro del campo. Muniain al espacio. Muniain, el corte de... creo que ha sido Luis Hernández. Raúl García, que continúa con el esférico. Lo está pasando mal el Sporting. Está pidiendo casi el descanso como un boxeador contra las cuerdas. Espera que suene la campana de Marcos, que la pone al centro del área. Finalmente es Cuellar el que atrapa el esférico. Lo pasa mal el Sporting en defensa. Está semi-noqueado. El equipo del Pitu Abelardo necesita llegar al 45 para reorganizarse, para creerse que puede levantar este partido, porque ahora mismo no da síntomas de ello. Raúl García abriendo a la izquierda para Iker Muniain. Sin prisa. De hecho, juega andando en muchos momentos. El Athletic Club solo acelera cuando ve la posibilidad de meter el cuchillo en la defensa del Sporting. Beñat. Buena circulación sobre el círculo central. La controla Duriz. A Duriz se va. A Duriz remata. ¡Fuera! Buen lanzamiento tras la media vuelta del ariete del Athletic Club. Aquí vemos cómo se zafa de Luis Hernández con un buen control. No, era Jorge Meré. Y su remate final se acaba yendo por muy poco. Felicita a su compañero por el pase. Y falta ya solo un minuto para llegar al 45 del primer tiempo. Cuidado, que ha habido impacto de Branges en la espalda del jugador del Athletic Club. Muniain, que ahora se revuelve para increpar al lateral bosnio. Pierde un nuevo balón en el Sporting. Corta. Habilidoso Luis Hernández y atento a la jugada. Rashid. Rashid que recibe la falta de Beñat. Rashid que pone el balón rápido en el suelo. Quiere intentar empatar el equipo gijonés antes de llegar al descanso. Tony Sanabria jugando casi de medio centro. Un poco de desconcierto en las filas del Sporting de Gijón. Alen Halilovic por el perfil derecho. Se va de Muniain con un muy buen regate. Se quería ir también de Raúl García. Acaban pitando la falta sobre el croata. Aquí vemos como Branges saca la rodilla, se la clava en los riñones a Muniain. Podía haber falta, no la ha pitado el árbitro. Balón al espacio para Johnny. Johnny que la pone en el punto de penalti. Puede haber remate de Halilovic. Ese balón que ha quedado parado. Y ahí, final, final del primer tiempo. Se enfada Raúl García porque estaba saliendo el Athletic Club a la contra. Terminan los primeros 45 minutos. Sporting 0, Athletic Club 1. Marcó Beñat Etxebarria en el minuto 28 de encuentro, adelantando a un Athletic Club que controló casi por completo la primera mitad. De principio a fin, la posesión fue totalmente suya. El Sporting lo intentó, pero no tuvo ninguna llegada casi a la portería de Gorka Iraiz. Hizo solo un disparo cruzado de Tony Sanabria, que salió muy desviado. Nosotros dejaremos ahora con las mejores jugadas de este primer tiempo y volveremos tan pronto como empiece la segunda mitad. Hasta ahora mismo.
Estamos ya de nuevo con todos ustedes para el inicio de esta segunda mitad de este apasionante Sporting de Gijón 0, Athletic Club 1. Vemos como Ernesto Valverde estaba corrigiendo a sus jugadores todavía justo antes de que saltaran sobre el terreno de juego, seguramente puliendo algún aspecto que consideraba necesario corregir. Aunque si bien es verdad, el Athletic Club ha sido el auténtico dominador de la primera mitad. Ha tenido la posesión del balón, ha tenido las mejores oportunidades y el Sporting ha podido hacer poco más que defenderse. Ya empieza el segundo tiempo en el Molinón. Veremos si el Sporting es capaz de darle la vuelta a este complicado partido que se le está poniendo muy cuesta arriba. El Sporting necesita sumar de forma casi urgente. Es más, un punto no le solucionaría nada. Lo que necesita hoy es sumar de 3 en 3 y para ello necesita lograr dos goles y que el Athletic no meta ninguno más. Veremos si es capaz de conseguirlo. Balón larguísimo de Valenciaga que va a parar directamente a los pies de Cuellar. Juega Hernández para Meré. Meré de nuevo sobre su compañero de defensa. El balón que buscaba a Jalilovic no lo ha encontrado. A Duriz la baja con el pecho. El rebote en el cuerpo de Raúl García. Cae a pies de Luis Hernández, que la cede sobre su guardameta. Endy va a ser el que va a saltar ahí con Oscar de Marcos. Se la lleva el camerunés. Endy por el perfil izquierdo ahora del ataque del Sporting. La deja hacia atrás para Canella. Mascarey. Rashid Mascarey, que ha aparecido poquito en la primera mitad. Es un hombre que necesita tocar mucho balón y que cuando no lo toca es síntoma de que su equipo no está circulando correctamente o no lo suficiente la pelota por la parcela central. Y es justamente lo que le ha ocurrido al equipo de Gijón, que no ha tenido suficiente balón en la primera parte. Lo ha tenido casi todo el Athletic Club. Igual que las mejores oportunidades del primer tiempo. El control de Endilla fuera del terreno de juego. Recupera la posesión en Athletic. Echeita sobre su guardameta. Gorka mete la cabeza a Meré. Beñat de nuevo, ahora se equivoca, dejando la pelota a los pies de Endy. Corrige Miquel San José. Juega con Aduriz. Cuidado con Muniain. Es un 2 para 3. Balón al espacio. No se entendió Muniain con Aduriz. Aduriz le hizo el desmarque hacia adentro. Muniain le abrió el pase hacia afuera. Y ese balón acabó en las manos del guardameta del Sporting. Johnny intentándolo ahora por la parte derecha. Ha cambiado de banda con Endy. Más libertad ahora para Jalilovic, que parece que va a actuar como falso delantero. Aquí lo ven, Jalilovic, el croata, que va a recibir este balón. Pugnando con Echeita. La quería sacar el central del Athletic Club. Deja que salga Jalilovic, que le dice a los suyos que se acerquen, que sumen efectivos al ataque, porque el Sporting obviamente no le vale este resultado. Balón que trataba de centrar Rashid. No le sale bien porque pega en los pies de Raúl García, que está haciendo un enorme desgaste en la zona defensiva. Recupera el Sporting, que ha tenido una posición más larga casi que en toda la primera parte, en lo que llevamos de segundo tiempo. Balón al espacio, lo va a luchar Canella, lo evita. Evita que salga y además consigue quedarse la posesión para su equipo. Aplaude la grada el esfuerzo de su jugador. Rashid abriendo para Branges. Un Branges que se pudo ir expulsado en el primer tiempo por unas cuantas infracciones. Por una vio la cartulina y por otras pudo verla. Pugnando Johnny con Iker Muniain. Pita la falta del Cerro Grande. Del Cerro Grande, que pese a todo controló bastante bien el primer tiempo. No tuvo necesidad de enseñar más cartulina amarilla que la que les decíamos de Branges, el bosnio que fue amonestado por una entrada precisamente sobre este hombre, sobre Iker Muniain. A Duriz por el perfil derecho. Se frena. A punto de perder el esférico. Consigue mantenerlo ante la presión de Roberto Canella. Tremendo el esfuerzo
del delantero. Aritz Aduriz poniendo el balón en espacio para Beñat. Corrige bien la defensa. El rechace a los pies de Markel Susaeta. Ha adelantado las líneas unos metros el Sporting. Se ve porque ahora el Atleti no toca con la misma facilidad que lo hacía en el primer tiempo. El disparo de Beñat lo saca de puños Pichu Cuéllar. Lo probó desde muy lejos. Le salió muy central el disparo a Beñat Etxebarria. Cuidado ese balón al espacio. Se trataba de hacer un autopase. Markel Susaeta. Pero le salió un poco largo. Johnny a punto de perder. Pierde el esférico. No está saliendo nada Johnny en este partido. A punto de cometer la falta. Jugar al Athletic Club por medio de Valenciaga. Desde la banda. Saca Valenciaga. Mete la cabeza a Branges. Le pitan ahora la falta a él. Falta de Raúl García. Vemos cómo impacta con el hombro Raúl García. Ninguna posibilidad de poder rematar ese balón con la cabeza. Por tanto, falta señalada correctamente por Del Cerro Grande. El Sporting parece que ha salido más enchufado en esta segunda mitad. Tomar Mascarell. Para Luis Hernández, desde la derecha para Branges. La deja para Johnny. Johnny que tiene que participar para entonarse. Halilovic, Halilovic con balón en la frontal. Halilovic se va solo, la falta. Pita la falta al árbitro. Falta peligrosa. Y cartulina amarilla para Emeric Laporte, que le dice que él no ha hecho nada. Pero se lleva la amonestación. Segunda del partido, primera para un jugador del Athletic Club. El agarrón parece que existe. Falta saber si es suficiente como para enviar al suelo a Alen Halilovic. Veremos quién ejecuta esta falta. Parece que es Johnny el que la coloca. Y que la va a pegar probablemente con pierna izquierda. Ahí vemos cómo la sitúa sobre la marca que ha fijado el Cerro Grande. Aduriz que ayuda a su portero a fijar la posición de la barrera del Cerro Grande, que marca la línea donde deben situarse los jugadores del Athletic Club. Aduriz que le va a pegar, quiero decir, Johnny le va a pegar con la izquierda. Por tanto, lo más probable es que vaya por encima de la barrera, aunque lo mismo pensábamos con el lanzamiento de Beñat en la primera parte, que acabó en gol. Ahí va Johnny. Con la zurda arriba. Mal el lanzamiento del 23 del Sporting, que se lleva una sonora pitada de su público. Porque la verdad es que no está saliendo nada de nada en el día de hoy. Está teniendo un día bastante negro. Un jugador que por otra parte está teniendo una gran temporada. Pero que ahora parece que atraviesa un bache de juego en las últimas jornadas. Y sin duda eso lo está padeciendo su equipo, que en algunos partidos vivió de su juego para rentabilizar puntos. Jorge Meré no lo ve claro, prefiere retroceder sobre su guardameta. No puede tomárselo con demasiada tranquilidad el Sporting, porque el cronómetro no para de correr. Balón que va a peinar Branges de cabeza. La buscaba Dani Endi. Endi que tapa bien. Laporte que mete el cuerpo muy expeditivo para evitar que Endi pueda avanzar. Rashid que mete la punta de la bota. Peleando mucho más ahora el Sporting los balones. Y eso se lo reconoce la grada del Molinón. Balón larguísimo que acaba
en las manos de Cuéllar, de portero a portero. Y Cuéllar que lo va a volver a poner en campo del Athletic Club. Giovanni es el que quería bajar ese balón. Finalmente es Canella el que la juega para Omar Mascarell. Mascarell abriendo a la parte derecha del ataque para Endy. Por ahí se desdobla Branges. Endy que no lo tiene fácil para darse la vuelta. Tiene que retroceder, volver a empezar la jugada. De nuevo Mascarell para su compañero en el centro del campo, Rashid. Endy. De nuevo el parisino retrocediendo para Luis Hernández. Bien situado sobre el campo. El Athletic Club no permite que el Sporting pueda circular fácilmente cuando llega a tres cuartos de campo. Y tiene que volver hacia atrás cuando llega a ese punto. Y si no, sacar un pelotazo como ahora y regalarle la posesión al Athletic Club. Branges con Muniain, se va al suelo Iker Muniain. Allen Halilovic. Beñat encima de su marca, acaba enviando el balón fuera de banda. Branges para Halilovic. Halilovic para Dani Endy. Endy con Valenciaga. Endy de nuevo con el croata. Qué buen regate de Halilovic. Se equivoca cuando tenía a Johnny y a Tony Sanabria. Pide disculpas el croata porque es consciente de que tenía que haberse asociado con alguno de sus compañeros, pero seguramente después de este buen regate lo que le pedía al cuerpo era finiquitar la jugada con un espectacular remate que obviamente no es el que terminó ejecutando. Necesita el Sporting, igual que la participación de Johnny, la de Allen Halilovic, jugador clave en el esquema del Pitu Abelardo. Johnny que mete la punta de la bota para llevarse ese balón. Tira de velocidad Johnny. Le persigue Beñat. Hace muy bueno el control Tony Sanabria. Endy. Endy la deja atrás para Halilovic. Halilovic que ve cómo le llega Muniain. Le había avisado el público, pero parece que nadie más lo había hecho porque ha llegado y le ha robado la pelota. Muniain la recupera fantásticamente Omar Mascarell para su equipo. Está mucho más metido en el encuentro el Sporting. Está buscando más la portería de su rival. Canella jugando a la izquierda para Johnny. Mal control de Johnny. Pierde el esférico entre Oscar de Marcos. Se lleva una nueva pitada. No le está gustando sin duda el encuentro de Johnny al público del Molinón. No pita falta del Cerro Grande ahora sobre Raúl García. De ahí el gesto contrariado del jugador del Athletic. Y es Endy el que juega por banda derecha. Endy para Sanabria, cuidado ese balón que lo puede ganar el paraguayo. Segunda jugada, no se han hablado demasiado Laporte y Iraizoz. Ha acabado alejando el central el balón. Beñat ha metido el hombro Rashid. Venía Halilovic a presionar ese balón. Está con mucha más tensión el Sporting y eso lo agradece la grada del Molinón, porque es una afición que sí que tolera las derrotas, pero solo cuando su equipo lo da todo. Y seguramente en el primer tiempo no tenía esa impresión. El equipo salió ciertamente atenazado por el resultado de la última jornada, por la situación en la tabla, por el enrarecimiento tras las palabras del Pitu Abelardo. Y ahora parece que se ha liberado un poco de esa situación. Y vuelve a ser el Sporting que habíamos visto durante tantas jornadas esta temporada. Un Sporting agresivo, un Sporting que va a todas. Cuidado ese balón. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Óscar de Marcos! Llegada aislada del Athletic Club por parte derecha. Se la dejan de cara de Marcos, que se incorpora al ataque y encañona con pierna derecha. Nada puede hacer Pichu Cuéllar para detener el tremendo trayazo que se saca el 10 del Athletic Club. 0-2 en el Molinón. Vence el Athletic al Sporting de Gijón. Muy mal se le ponen las cosas al equipo asturiano. Aquí vemos la jugada. Raúl García para Duriz. A Duriz se la deja de cara a la subida de Marcos. Y de Marcos se saca este derechazo. Va a ser sin duda uno de los goles de la jornada. Tremendo golazo. Nada puede hacer Cuéllar. Lo celebra de Marcos con los aficionados bilbaínos desplazados hasta el estadio gijonés.
Minuto 59 de encuentro, 0-2. Y esto sí que ha sido un auténtico jarro de agua fría para la grada sportinguista. Raúl García, el Atlético ahora, que va a intentar más que nunca dormir el partido, porque el Sporting va a quedar ciertamente tocado en su moral después de este 0-2. Y si es capaz de no permitir que el Sporting vuelva a entrar en el encuentro, va a tener mucho ganado. Balón, espacio para Johnny. Johnny que pisa área. Johnny que la quería poner. Ha estado más rápido de Marcos para cruzarse y enviar el balón a córner. Segundo del partido. Segundo que sacará el Sporting. Balón centrado a la área pequeña. Ah, no hay remate por parte de los jugadores del Sporting. La recoge Susaeta. Y la aleja el Athletic Club sobre la posición de Beñat. Evita que salga el esférico Johnny. La juega sobre Sanabria, que venía de posición antirreglamentaria. Y del Cerro Grande, que señala el fuera de juego. Veremos cómo reacciona ahora el Sporting a este nuevo mazazo. Tal vez con alguna sustitución para tratar de poner un poco más de intensidad sobre el terreno de juego. Cuidado, balón en el espacio. La pelota queda para Sanabria. Han pitado fuera de juego de nuevo del paraguayo. Esperaremos a ver la repetición, porque la verdad es que no teníamos posibilidad de saberlo, pero no ha tan siquiera protestado Sanabria, lo que hace pensar que él es consciente de que estaba por delante de la línea defensiva del Athletic Club. Salta de cabeza Branges, que comete falta sobre Aduriz. Va a servir la falta al autor del gol del primer tanto del Athletic, Beñat. Aquí vemos la falta cometida por el bosnio Branges. Falta sobre Aduriz. Y en esta ocasión sí que parece que Beñat va a buscar el centro al corazón del área grande. Ahí va el medio centro, la pone al segundo palo. Ha buscado el disparo con potencia, pero en esta ocasión no ha encontrado portería. Seguramente buscaba un disparo potente, pero que fuera a una altura suficiente para que pudiera tocarlo alguno de sus compañeros y desviar la portería. El problema es que se le levantó un tanto el lanzamiento y ya no hubo opción para ninguno de sus compañeros. Trataba de avanzar Sanabria. Jonis la esperaba en la parte izquierda, pegado a la línea de cal. Recupera el Sporting, que no debería rendirse. Luis Hernández a la izquierda, a la derecha para Endi. La devuelve Endi. Halilovic para el camerunés. Se avanza con velocidad. No pita la falta del Cerro Grande. Recupera en defensa el Athletic Club. El que va a mover el banquillo es el Athletic de Ernesto Valverde. Va a entrar Sabin Merino en el terreno de juego. Veremos quién es el jugador sacrificado. Es probable que sea Markel Susaeta el que abandone el césped del Molinón. Aquí lo tenemos con el balón en los pies. Y habrá también doble cambio en el Sporting. Hemos podido ver a Isma López. Creo que el otro era Carlos Castro. Va a poner artillería arriba el técnico del Sporting. Balón que va a cortar Echeita. Muniain de cabeza sobre Laporte. Miquel San José
circulando excelentemente el Athletic Club el balón, sacando siempre raseado el cuero, dando una lección de cómo se debe jugar sin sufrir. Gorka, larguísimo, para que toque Raúl García. La bajaba Miquel San José, le ha quedado un pelín largo el control, lo arregla luego con el pase a Beñat. Hay falta sobre el 7 del Athletic y habrá sustituciones sobre el terreno de juego. Carrusel de cambios, 3. 1 para el Athletic Club, 2 para el Sporting. El primero es el del Athletic, se va Iker Muniain, no se va su saeta y entra Sabin Merino en su lugar. Partido correcto de Muniain. Sabin Merino entra en el terreno de juego por parte del Sporting. Parecía que era Johnny el que se retiraba, no Endy. Endy es uno de los dos que dejan el terreno de juego. Y entra Alex Menéndez. Alex Menéndez e Isma López que entran en el terreno de juego. Y se ha retirado también Johnny. Entrado Carlos Castro en su lugar. Juega ya el Athletic, Raúl García. Está claro que con Carlos Castro lo que interesa es servirle balones, intentar encontrar más opciones dentro del área grande del Athletic Club. Es obvio que el cambio por Johnny es por el desastroso partido que estaba haciendo hoy el extremo izquierda del Sporting. En el caso de Endy no ha sido tan claro el mal encuentro, pero ha decidido el técnico que era mejor dar entrada a un medio como Alex Menéndez para intentar seguramente ganar más el centro del campo. Balón de tacón de Beñat. Juega el Athletic por la parte derecha. Combinaban de Marcos y Susaeta. Finalmente el balón termina saliendo de banda. Aquí vemos el toque de espuela. El jugador del Athletic Club. Clase interminable. La del número 7. Laporte. Casi sin presión por parte de ningún jugador del Sporting. Se va al suelo a Duriz. Hace falta sobre Rashid. La pita el colegiado. Saca rápidamente el Sporting. Canella. Juega Rashid para Halilovic, al que ya se le ha acabado esa posición más libre en el ataque. Alex Menéndez, que en principio va a ocupar la posición de Johnny por la parte izquierda. Y Castro va a hacer que el equipo juegue con dos puntas en lugar de jugar solo con uno, con Sanabria. Por tanto, el dibujo no cambia excesivamente, puesto que Endy ya estaba jugando de media punta. Solo consiste en adelantar un poco su posición. Aquí vemos la cara de Abelardo tras recibir el segundo tanto. Gesto contrariado del entrenador de un Sporting al que le sale todo mal y que parece que va a acumular la séptima jornada sin conocer la victoria. Lo cual no deja de ser
un problema grave para un equipo que intenta salvarse. Hay falta sobre Raúl García. El Sporting, que la semana que viene tiene otro partido realmente complicado, si es que hay algún partido fácil en la Liga BBVA. Visita el próximo viernes 11 de marzo a las 8:30 al Málaga en la Rosaleda. Málaga Sporting de Gijón, un Málaga que está dejando muy buenas sensaciones en las últimas semanas, al que cuesta derrotarle y que va a poner sin duda las cosas muy complicadas al Sporting. Y después de este, todavía tiene un partido más complicado, esta vez en el Molinón, el siguiente sábado en casa ante el Atlético de Madrid. Con lo cual se le ponen mal las cosas al equipo del Pitu Abelardo y empieza a premiar la necesidad de puntos. Sale con pelota jugada el equipo asturiano. El equipo asturiano, que en lo que queda de liga, todavía tiene que jugar ante el Atlético de Madrid y ante el FC Barcelona, además del Sevilla. Si bien es verdad que en tres semanas tiene un Levante Sporting que será clave para la salvación de ambos. Cuidado Sabin Merino, que la pone, la toque Cuellar, fuera Duriz. El remate de Merino al segundo palo. Cuellar metió los dos puños, dejó el balón a merced de Aduriz para que pudiera anotar el 0-3. Pero se la encontró muy encima, sin duda, el ariete del equipo vasco y lo envió fuera de la portería. Ocasión para meter el tercero. Sabin Merino, a que le sale todo, y parece que Aduriz se va a retirar del terreno de juego. Le va a dar descanso sin duda Ernesto Valverde. Y es que el Athletic tiene que afrontar todavía partidos de Europa League. La plantilla no es demasiado larga, que digamos, con lo cual es inteligente ir dosificando las piezas, sobre todo de los jugadores clave. Ahora entra Eraso en el terreno de juego, sustituyendo a Duriz en un partido que parece que está resuelto, y por tanto Valverde considera que es el momento de poder dar un descanso a su jugador estrella. Beñat jugando con su saeta. Beñat para Eraso. Se frena Eraso. Juega con Sabin, con su saeta. Se da la vuelta sobre sí mismo. Ninguna prisa por parte del Athletic Club. Le basta con ver transcurrir los minutos en el electrónico. Todo lo contrario del Sporting, que cada segundo que pasa es un puñal que se clava en el corazón de la afición sportinguista. Valenciaga hacia atrás para Beñat. Beñat, que hace un buen dribbling, se la devuelve a Valenciaga. No está acertado el lateral. Regala la pelota a la defensa del Sporting de Gijón. Juega Rashid, buen pase sobre Halilovic, puede salir a la contra. Un gol metería en el partido al Sporting. Halilovic, que se va al suelo, la falta de Laporte. Cuidado, que se puede ir a la calle. Sí, segunda cartulina amarilla para Emerick Laporte, que muestra cara de estupefacción. Se va a la calle el central del Athletic Club. Valverde también con cara de no entender absolutamente nada. Y lo cierto es que el Athletic se queda con 10 jugadores en el poco más de cuarto de hora, más el añadido que le queda al partido. Laporte que ha sido expulsado, por tanto se perderá el partido la semana que viene. El Athletic Betis del domingo 13 de marzo. A no ser que el comité de competición diga, o desdiga mejor dicho, a del Cerro Grande y le quite la sanción a Laporte. Lo cierto es que el Cerro Grande no iba con la intención de amonestar al jugador del Athletic Club, pero
hace un gesto como que algo le dice su asistente por el micro. Y entonces es cuando el árbitro decide expulsar a Emeric Laporte. Problemas pues para Valverde, que deberá afrontar los últimos 16 minutos de encuentro en inferioridad numérica. Necesita un gol el Sporting para meterse en el partido. Es Alex Menéndez el que la pone al segundo palo muy mal. Sin ninguna precisión, el recién entrado en el terreno de juego. Aquí vemos las palabras de Aduriz con Valverde. Podría tratarse de unas molestias en la zona de las costillas. Parecía que es lo que le estaba diciendo Aduriz a Valverde. Se prepara un cambio. Está Gurpegui listo para entrar en el terreno de juego. Seguramente será Mikel San José el que ocupe la plaza de central de Laporte y sea Gurpegui el que se incorpore al centro del campo. Aunque veremos cómo prefiere Valverde reordenar las piezas. Ahora mismo es Mikel San José el que está efectivamente ocupando la posición de central. Halilovic debe aprovechar esta superioridad numérica el Sporting para meterse en el encuentro. Canella, Menéndez, Alex Menéndez hacia atrás para Jorge Meré. Este para Luis Hernández. Avanza con el balón controlado sin ningún problema. La pone a la derecha para Branges, que evita que salga. Branges centra, fuerza el saque de banda. Ahora se produce el cambio, pero es en las filas del Sporting. Se retira el dorsal número 15 del terreno de juego. Es Roberto Canella, un cambio que no gusta demasiado al público del Molinón. Y entra Isma López con el 18. Y también se va a retirar Markel Susaeta para dar entrada a Carlos Gurpegui en las filas del Athletic Club. Se retira trotando el 14 del Athletic. Saca ya. Pone el balón en juego el Sporting. Meré a la izquierda. Parece que se sitúa con defensa de 3 ya. El Sporting de Gijón nada más que perder ya. Le queda. El encuentro lo tiene absolutamente perdido. Con lo cual lo único que puede hacer es irse hacia arriba y tratar de notar un gol que le permita pues apretar en los últimos minutos para tratar de al menos de sacar un punto de este complicado encuentro. Toque de espuela espectacular de Beñat Etxebarria. Sabin Merino hacia atrás para Raúl García. Raúl García que buscaba driblar ante tres rivales. Halilovic que hace un buen regate. Se va otra vez. Ahora es Raúl García el que llega fuerte. Aguanta la posición y se lleva la pelota. Falta favorable al Athletic. Perdón, nos habíamos equivocado a la hora del cambio de Roberto Canilla. Les hemos dicho que entraba en el terreno de juego Isma López y era Alex Barrera el que estaba accediendo al terreno de juego. Juega ya el equipo local al que se le agota el tiempo. 12 minutos más el añadido le quedan al Sporting para tratar de sacar algo positivo en esta tarde gris en Gijón, no solo en el cielo, también para su equipo. Juega.
pega Eraso. Eraso que buscaba el caño sobre Rashid. Le ha conseguido, es un saque de banda que ejecutará Óscar de Marcos. Tocando hacia la pared de Marcos. Acaba saliendo el esférico. Por la presión de Alex Menéndez sobre Markel Susaeta. Eraso pisando el balón, dándose la vuelta, dejándola de cara para Mikel San José. Juega en defensa el Sporting. Cuellar, que tiene que venir al rescate. No encuentra aún así el Sporting con superioridad numérica la manera de poder hacer daño. A punto de robar el equipo de Valverde. Beñat que se rehace. Buen movimiento de Rashid. La falta de Beñat. Pelota para el Sporting. Juega el equipo sportinguista. Alen Halilovic al espacio para Branges. No se la esperaba el bosnio. Le pilló por sorpresa. Y ese balón termina saliendo de banda. El ritmo del partido que ha decaído muchísimo. Sin duda era la intención del Athletic Club tras anotar el segundo tanto, dejar morir el partido. El Sporting tampoco es que haya reaccionado de una forma espectacular. Ha tenido un ataque de amor propio en algunos instantes, pero casi sin ninguna posibilidad ni tan siquiera de acercarse a la portería de Gorka. Halilovic a la izquierda para Alex Menéndez. Deja para Meré. Meré para Hernández. Avanza Hernández, pelota en los pies. Juega con Halilovic, se la devuelve ante los problemas. Halilovic a Luis Hernández, que ahora saca un pase largo buscando a Tony Sanabria. Ninguna posibilidad para él. Ni tampoco para un Carlos Castro, que hasta el momento prácticamente está pasando inadvertido. No ha tocado la pelota desde que está en el terreno de juego el delantero del Sporting de Gijón. Alex Menéndez. Luis Hernández. No encuentra la manera. El Sporting tampoco ya no tiene la gasolina suficiente para tratar de achuchar al Athletic Club, que se ha perpetrado en su propio campo. Ya lo ven, realiza la presión desde el círculo central. Raúl García es el hombre más adelantado ante la ausencia por sustitución de Aduriz. Y van pasando los minutos, que es lo que quiere el equipo de Valverde. Halilovic deja de tacón para Branges. Branges que la pone al primer palo. Aleja el peligro la zaga del Athletic Club, que ahora domina sin duda el encuentro al estar con un hombre más. Gorka que aprovecha para ganar unos segundos. Y esta es la primera cartulina que vio a Aymeric Laporte. Y esta es la segunda. La verdad es que son las dos muy parecidas. Y podríamos llegar a decir que incluso ninguna de las dos era, porque las dos eran de Halilovic en carrera. La primera sí que es verdad que le mete más el brazo izquierdo. Tal vez ahí puede interpretar del Cerro Grande que estaba intentando cortar la jugada de manera antideportiva, con lo cual es normal que lo sancione con una cartulina amarilla. La segunda es que realmente casi ni se ve el contacto. Halilovic se va fácilmente al suelo. El árbitro pica y le enseña la segunda amarilla a Laporte.
Gracias a los compañeros de realización por ofrecernos la repetición de estas dos amarillas que han supuesto la expulsión del central del Athletic Club. Jalilovic, que la pone al segundo palo. Ahí está Alex Menéndez. La toca de cabeza directamente a las manos de Gorka. Incluso con la expulsión de Laporte, el partido parece que tiene poca historia. El Athletic tiene muy claro que debe parapetrarse atrás y esperar a que pasen los minutos. Es lo que está haciendo. El Sporting, además, no tiene las ganas suficientes para irse hacia arriba. Tampoco no ha empezado un ataque a la desesperada, adelantando líneas casi suicidamente, algo que en alguna ocasión hacen los entrenadores, pero en el día de hoy el Sporting está perdiendo las pocas oportunidades que tenía de ganar el partido desde su propio campo, porque no ha tenido muchas oportunidades, lo cierto, ante la meta contraria. No hemos visto a Gorka tener que emplearse a fondo casi en ninguna oportunidad. La ocasión más clara ha llegado en el primer tiempo, en ese remate cruzado de Toni Sanabria. Tras un pase al espacio, se quedó solo delante de Iraizov, pero su definición se fue demasiado cruzada y desperdició probablemente la ocasión más clara del Sporting para marcar. Más allá de esta oportunidad, cuesta encontrar otra jugada clara de ataque. Balón de Rashid para Branges. Branges que la pone, la saca con la espuela Echeita, y luego es Iraizov el que sale con las dos manos arriba para atrapar. Se quejaba Iraizov de que Sanabria había ido al contacto sin ninguna posibilidad de llegar a ese balón. Como mínimo, el Sporting ha conseguido igualar la posesión de pelota, 50-50 este segundo tiempo, en algunos momentos del primer acto. Estábamos con un 65 para el Athletic, 35 para el Sporting de Gijón. Aunque sin duda parece que ha sido algo voluntario lo del Athletic de cederle la pelota al Sporting, darle metros para que salga e intentar robar y salir a la contra. Merino, Sabin Merino, que pone el balón al espacio para De Marcos. Eraso, que no controló bien. La peleaba Sabin Merino de nuevo, pero aborta el ataque la defensa del Sporting. Se va Carlos Castro, busca la portería, tiene delante suyo Echeita. Echeita, que le va a salir a la marca, ha reaccionado muy bien el defensa del Athletic Club, creo que era De Marcos. No, Gurpegui. Aquí vemos cómo recupera en carrera Carlos Castro, que se duerme un tanto, y llega Gurpegui para arrebatarle el peligro de las botas del delantero del Sporting. Balón rebotado, parece que va a acabar en córner. Córner para el equipo local. Cuidado, que el jugador del Athletic se lleva las manos a la cara. Se queja de un golpe en la ceja, efectivamente. Se ha llevado sangre. Es Mikel San José, que se va a tener que ir del terreno de juego. No, es Xavi Echeita. Aquí vemos cómo mete el codo Toni Sanabria, pero no parece que abandone el terreno de juego. Al menos no lo habrá visto el colegiado. El remate de cabeza de Isma, no, de Barrera, que acaba en las manos de Gorka. El público del Molinón, que ya abandona las gradas, decepcionado seguramente con el resultado y, por qué no, también con el partido de su equipo, que durante la primera mitad no fue capaz de plantarle cara a un Athletic Club que ha demostrado estar en un estado de forma espectacular, porque ha dominado el partido cuando ha querido, y cuando ha querido ha dejado que sea el Sporting el que lo domine para pasar a la contra. Un gran trabajo el que hace Ernesto Valverde,
con los chavales del Athletic Club. Concede un saque de banda ahora Cheita, antes que tener problemas. Vemos cómo le sigue sangrando la ceja a Cheita después de ese golpe con Sanabria. Estamos ya casi en el 90 de partido. Gana el Athletic Club 0-2 al Sporting. Halilovic se equivoca, corrige Sabin Merino para arrebatar ese balón. Raúl García a la izquierda para Valenciaga, casi en posición de extremo izquierdo. Valenciaga que saca un saque de banda al enviar el balón contra Branges. Hemos superado ya el minuto 90. Me ha parecido ver dos minutos. Son los que añade el Cerro Grande al partido. Un partido ya que agoniza. Y un Sporting que debe reaccionar inmediatamente si no quiere comprometerse, o ver comprometida, mejor dicho, su participación el año que viene en la Liga BBVA. Cuidado ese balón para Eraso, Eraso, Eraso. Oh, ¡qué buena mano de Pichu Cuéllar! Que sin duda ha sido lo mejor del Sporting en el día de hoy. A pesar del fallo en el primer tanto, en esa mano un tanto blanda que puso en el primer gol. Después casi todo han sido aciertos de Cuéllar, que no pudo hacer nada en el gol de Óscar de Marcos. Valenciaga. Raúl García corta el pase. La defensa sportinguista saca un pelotazo. Balón para Halilovic a la derecha. Halilovic agarrado por Mikel Valenciaga. Se va Halilovic. Va a ver la cartulina amarilla. Es totalmente consciente Valenciaga que iba a ser amonestado. Solo quería evitar que se marchara Halilovic. Pero seguramente no ha elegido el mejor momento, porque Valenciaga cumple ciclo de tarjetas, por tanto se va a perder también el próximo partido ante el Betis. Y problemas para Valverde en defensa, que deberá recomponer sin Laporte y sin Valenciaga su línea defensiva ante el conjunto bético. Sale el balón de banda, a punto de terminar el encuentro, agonizando ya. Final, final del partido en el Molinón. Sporting 0, Athletic Club de Bilbao 2. El conjunto de Ernesto Valverde, que dormirá esta noche como equipo de Europa League. La verdad es que ha merecido la victoria el conjunto bilbaíno, que ha sido dominador durante buena parte del encuentro y que ha administrado muy bien su ventaja durante todo el partido. Con esta victoria, el Athletic Club termina con 44 puntos y en sexta posición, mientras que el Sporting sigue anclado en esta 19ª plaza con 24 puntos a 2 del Rayo Vallecano, que sigue siendo el que marca la línea del descenso con 26. Y que el Rayo además tiene un partido menos, que jugará mañana ante el Español, con lo cual se le podría ir la línea del descenso a un punto más, a 3, ya que sería el Getafe el que ocuparía la plaza del Rayo. Abrazos entre los jugadores del Athletic Club, que han realizado un partido muy completo y que se llevan 3 puntos importantísimos. Por su parte, el Sporting acumula ya su 7ª jornada sin ganar y necesita reaccionar lo antes posible si quiere continuar en la Liga BBVA. Hasta ha sido todo, esperamos que hayan disfrutado del encuentro. Que tengan una muy buena noche.
Estamos con Beñat. Bueno, victoria importante del Atlético, se mete en puestos de Europa, el equipo cada vez más en forma. Sí, la verdad que para nosotros este partido era importante, porque justo los que estaban por delante nuestro pues no habían sacado sus partidos y bueno, nosotros teníamos que hacer nuestro partido serio como venimos haciendo hasta ahora y bueno, al final hemos hecho un trabajo serio y hemos conseguido los tres puntos. ¿El equipo se encuentra en el mejor momento de la temporada? Bueno, yo diría que sí, ¿no? Porque en cuanto a juego y yo creo que durante todo el año hemos estado haciendo buen juego, pero no acompañaban igual los resultados, ¿no? Como están haciendo ahora en estos momentos, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es la dinámica a seguir y es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? ¿A qué aspira el Atlético? ¿De qué sois capaces o os veis capaces de hacer? Bueno, pues nuestro objetivo es en Europa llegar lo más lejos posible y en Liga estar lo más arriba posible, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Jorge Meré, ¿qué le está pasando a este Sporting? Bueno, no sé lo que le está pasando, pero lo que sí sé es que los resultados están siendo buenos en un momento que es muy decisivo, muy importante para nosotros. Yo creo que no estamos haciendo las cosas bien, por lo que no estamos ganando y necesitamos sumar los puntos ya. Y bueno, tenemos que juntarnos todos más que nunca para sacar esto adelante, como sea, por pundonor, por casta, por lo que sea, pero nos tenemos que juntar todos e intentar sacar esto adelante. ¿Pudo haber afectado hoy en algo el golpe moral, digo, por el tema de los arbitrajes, de la polémica arbitral del otro día? Hoy, en la primera parte del partido, el Sporting tardó en entrar en juego. Yo diría que hasta la segunda mitad. No creo que haya afectado el tema de la polémica de los árbitros, porque nosotros no nos preocupamos de esas cosas. Pero bueno, sí que es verdad que nos replegamos muy atrás y nos costó entrar en el partido y la verdad que, como tú dices, a raíz del comienzo del segundo tiempo empezamos a jugar bien, pero cuando mejor estás es cuando te meten el segundo gol y se te queda un poco la cara de tonto, la verdad. Pero bueno, lo que te digo, hay que seguir luchando, que esto no está perdido y quedan muchas batallas todavía que luchar. ¿Qué se puede hacer ahora? Porque la racha ya empieza a ser peligrosa, son muchos partidos ya sin ganar. Lo que decía yo, cada integrante del club juntarse, animarse en todo lo posible y saber que, a pesar de que sea muy difícil, que podemos hacerlo y con cojones tenemos que sacar esto adelante como sea, porque bueno, la gente nos está apoyando mucho y se lo debemos a ello y a toda la gente que nos rodea. Gracias, suerte para vosotros. Muchas gracias.